Buenas tardes amigos, poniéndole el video de cómo cambiar el tanque de reserva de una Chevrolet S10 97. Bueno, yo se lo voy a cambiar porque está muy sucio, mucha corrosión y todo adentro. Se lo voy a poner uno que agarré de él, deshuesadero Yonke. Aquí lo tengo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que quitar lo que es la computadora para afuera. Alguno que otro cable posiblemente. He visto videos que quitan los cables, los desconectan. Posiblemente sea más fácil, pero yo voy a tratar de no desconectarlos, solamente levantar y a ver si puede salir. Vamos a tener que desconectar esta manguerita, obviamente, y creo que trae otra por abajo. Nomás son dos mangueritas. Es nomás esta de este lado y esta de este lado. De ahí en más va a tener tornillos 10. 1. 2, 3, 3 tornillos 10 que detienen la reserva, y aquí otros 1, 2, 3, 10. Entonces, bueno, vamos a comenzar y bueno, vamos a darle. Bueno, vamos a acomodar el celular para que nos grabe. Primero, ok. Entonces vamos a comenzar por quitar los tornillos 10 por aquí. Por aquí yo tengo mi pistola. Y vamos a comenzar con este mero. Aquí está uno. Vamos a agarrar un imán para que nos ayude. Este mero. A quitar estos tornillos para no confundirnos. Entonces quitamos ese. Ahora creo que por acá está el otro. Aquí está otro. A ver, creo que no está viendo bien el teléfono. Creo. Aquí está el otro 10. Este mero. Y para empezar ya perdimos el primer 10. ¿Qué suele pasar? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Por aquí, aquí está otro. Escondidito. Aquí está el otro 10. Aquí mero. Aquí está otro 10. Vamos 1, 2, 3. Creo que por acá está otro escondido. Si no mal recuerdo. No, creo que ya no. Bueno. Vamos a ver si puede levantar la computadora sin desconectar. Con todo y base. Bueno, parece que sí. Voy a poner ahí a ver si no me afecta en algo. Vamos a ver dónde la podemos poner. Eso que lo voy a poner aquí. Aquí mero, ok. De ahí que iba a hacer. No, voy a poner el tanque. ¿Por qué? O tanquecitos, porque me voy a tirar un poquito de anticongelante cuando la desconecte. Miren, acá apareció el número 10 ya. Salió solito. Entonces vamos a agarrar un cartoncito también. Para que eso nos haga un cochinero. Y nos vayan a correr de aquí. Primero, nomás se los voy a poner para por si cae algo. Aunque no caben abajo porque está muy chaparra esta. Pero bueno, entonces ya de aquí voy a quitar que viene siendo. Aquí está uno, un 10. Aquí está el otro entre medio.
Y el otro creo que está por acá atrás. Si no me equivoco. Simón, aquí está. Entonces, aquí está. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí está. Ese. Creo que son esos tres nomás. Y si no, pues vamos a saber, ¿no? Ok. Voy a desconectar esta manguerita de una vez. Desconectamos, la ponemos a un lado. Y aquí tenemos la de abajo. Viene siendo esta. Vamos a ocupar un desarmador pequeño. Con este. Este nos va a ayudar. Vamos a darle aquí. Ahí se salió la abrazaderita. Pienso que voy a ocupar una lamparita. Aquí. A ver si esto les aburre, pues adelántenle al video para que no creo que necesiten esto, pero eso de andarle pausando y no pausando el video como que a veces no ayuda. A poner una lamparita aquí nomás para que aluce más. Ok. Y entonces quedamos que esta la vamos a quitar. Nos vayas a salir con que no es la misma. Porque entonces sí. Bueno, voy a sacar primero el tanque a ver si eso se me hace más fácil. Entonces aquí tenemos un 10. Y viene siendo la pura torquita. La pura torquita. Si ven, no las vayan a perder. Una. Acá está la otra. Ahí está. Y ya cayó, quién sabe en dónde, pero bueno, ahí la buscamos después. Ya van dos. Bueno, ahí ya se movió. Entonces voy a ver si esta va a ser la dificilona. A ver que me estorban los cables. Pero ya salió. Ahí está. No voy a agarrar un imán porque cayó esta cosa. Bueno, esperemos, estemos grabando bien. Ahí está. Esta es la otra. Aquí está. Entonces, parece que espero y esos sean todos. Y si no, pues vamos a ver. Aquí parece que tenemos hasta un nido de ratas. Porque ahorita con el frillito se esconden. Mi tanque está lleno porque le acabo de hacer el cambio de anticongelante a la troca. Entonces posiblemente me va a tirar mucho. Voy a poner unos guantecitos. Tenemos un puño. Echarle un traguito al café. Vamos a calarle a ver si nos
A ver si nos funciona. Parece que ya son todos. 3 de 10. Y ahí ya salió este. Que no nos tire mucha agua. Esta computadora. Que se nos quede ahí. No me vayas a estorbar ahorita. Bueno, parece que no estuvo tan difícil. Pues ahorita lo que voy a hacer, esta manguerita es la que voy a desconectar. Con la abrazadera. A veces las cosas más pequeñas son las que nos hacen batallar mucho. Ahí está. Bueno, le damos una vueltita para que se afloje. Ok. Vean cómo está. Sí, está rojo de ahí. De que estaban por agua, pero bueno. Aquí está el viejón. Oh, ya tira un poquito. Pienso que no le voy a echar esta agua. Porque si sí está media. No, está buena. Se la voy a echar. Lo voy a dejar por lo mientras. Entonces aquí tenemos el disque nuevo. Vamos a atorar. Si ven, allá está. Ahí está el donde vamos a enganchar el primero. Y pues como salió, tiene que entrar. Pienso que el trabajo va a ser atorarlo. Ahí está, ya atoró uno. Otro y otro. Ya se engancharon los tres. Ahora lo que voy a hacer, le voy a poner la manguerita aquí. Esta para que se quede ahí. Ahí está. Y de ahí, ¿qué sigue? Oh, las tuerquitas. Vamos a poner esas tuerquitas. Una. Esta va a ir aquí. Ahí a pura mano. Pienso que la de atrás va a ser la más batallosa nomás, pero bueno. Ahí está. Y pues la de atrás ya la perdí, creo que. No, sí. Vamos a ver si la encontramos. Híjole. Bueno, déjenme buscarla. Pero lo que voy a hacer, le voy a poner esta de aquí de enfrente. Esta de aquí de enfrente se la voy a poner ahí atrás. Y ya pues al ratón la busco. Ahorita no voy a perder el tiempo en eso. Por ahí va a estar abajo. Entonces voy a poner esta allá atrás. Y ya ahorita que encuentre la otra, la pongo acá para no hacer tan largo el video. Entonces aquí nomás la voy a levantar. Así mero. Y esta sí está dificilona. ¿Por qué? Ahí está. A veces hago videos y le pongo pausa donde lo pauso donde batallo, pero bueno, este lo voy a dejar así para que vean que a veces las cositas más pequeñas, como poner una tuerquita nada más 10, se batalla. Y así son las cosas de esto. Bueno, ahí ya le puse esa. Oh, esta ya como que se estaba esperando por irse a su lugar. Vamos a apretarle la primera. A 10. Está la primera. Y la otra por aquí estaba. Está. Listo. Ahí ya
ya puse las 210, la computadora ya se andaba desesperando. La computadora le ponemos tornillito aquí primero, el otro acá, pura mano, que se entre bien para que no nos haya problemas. Primero y el otro, ya ni me acuerdo dónde está, acá está, ahí mero en la esquinita, aquí. Parece que no quiere entrar. Ya entró. Ok. Tenemos los 310. Entonces ya de ahí, pues lo único que voy a hacer, lo voy a poner su abrazaderita. La tengo que amarrar ahí. La otra manguerita que va aquí. Ya ni me acuerdo dónde la dejé. Oh, acá está. Aquí está. Vamos a poner por aquí. Así que va así. No, así. Bueno, vamos a poner por aquí. Así mero. Ahí está. Ahí ya entró. Entonces vamos a apretar los 10 antes de que se nos olviden. No tanto porque pues no ocupa tanto. Y ya acuérdense que ahí pues se me perdió uno, el rato la busco y ya se la pongo ahí porque ya le puse la más difícil. Vamos ahora a amarrar la manguerita que tiene la abrazadera, que viene siendo esta. Y esta, ¿cómo se hace? No, nomás se aprieta. Ok, pues vamos a poner ahí. Vamos a poner en su lugar. Hay que ponerla para el lado de nosotros, porque si la vamos a aflojar otra vez, pues que nos haga fácil. Ahí está. Ahí está. Ya de ahí vean cómo está el que ya no sirve. Ya me voy. Ok. Entonces de aquí le vamos a echar su anticongelante. Ya no le voy a echar el que tengo ahí porque posiblemente traiga mucha basurita. Entonces, normal, vamos a llenarlo hasta donde diga que el nivel es en frío, porque la troca estaba bien fría. Y ahí pues vamos a ver dónde está. Por aquí está nivel, aquí está. Todavía no le llegamos. Ahora sí. Ahí mero. Ok, no ocupa mucho. Recuerden siempre usar anticongelante. Porque si no, cura corrosión. Entonces, ahí está. Su tanquecito ya se ve mejor. Ahí tenemos el que traía. Así es que vean cómo está de adentro. No, sí estaba mal. Vean aquí toda la corrosión que tiene el tubo este. No sé si... Ok. Bueno, pues así es como cambiamos el tanque de reserva del anticongelante. Chevy 97 S10. Fácil, con cuidado. No necesitamos desconectar la computadora.
Y pues bueno, como siempre, amigos, esperando y les sirva el video. Si les sirve el video, ya saben, denle me gusta, suscríbanse, síganme en Facebook como el compa George. Ahí les dejo el link abajo. Y saben que estamos a la orden. Hasta la próxima. Vamos, vamos.